Dios les continúe bendiciendo, amadas y amados en Cristo. Reciba nuestro Dios toda la gloria por su cuidado amoroso con cada uno de nosotros. En este día del Señor nos reunimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que prometió a sus seguidores: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que está presente entre nosotros y nos está cuidando en este tiempo de coronavirus, como siempre nos ha cuidado. Les invitamos a seguir manteniendo su fidelidad al Señor en la unidad del Espíritu, participando del estudio de su palabra los jueves a las 7 p.m. por Skype, el encuentro de los niños ahora los domingos a las 10 de la mañana por Skype, el servicio de adoración a las 11:30 de la mañana los domingos en el templo, y clamando cada noche al Señor, pidiendo sanidad por aquellos que han contraído el virus e intercediendo por los que luchan en los hospitales por salvar vidas y rogando por sabiduría de lo alto para que los científicos encuentren por fin una vacuna contra el virus asesino. Confiemos, queridas hermanas y hermanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. En el Salmo 29, los dos primeros versos leemos: den a Jehová la gloria y el poder, den a Jehová la gloria debida a su nombre, adoren a Jehová en la hermosura de la santidad. Aleluya. Me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos.
Padre nuestro, te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te bendecimos por tu grande amor por nosotros, manifestado en Jesucristo, tu Hijo, que enviaste para morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias por tu Santo Espíritu que vive en nosotros, dándonos fortaleza y guiándonos a toda verdad. Gracias por tu palabra que ahora vamos a leer y proclamar. Bendícela en nuestros corazones y danos fe para creerla y vivirla en nuestra vida diaria. Dios de amor, a ti sea toda honra, gloria y alabanza, porque solo tú eres digno de recibirlas. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Les invito a abrir sus Biblias para leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, verso 3, leemos: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La segunda lectura está en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8, que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y la tercera lectura la encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versos 28 al 34 inclusive, que dicen: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad te has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle: ¿esto es palabra de Dios? Te alabamos, Señor. En estos tiempos del virus asesino, con tantas muertes y tanto dolor a nivel mundial, son muchas las voces que se levantan para criticar a Dios por su falta de amor hacia la humanidad. Y no es que yo quiera defender en este día a Dios. Decía un teólogo, Paul Tillich, que defender a Dios es como tratar de defender a un león de un gato. Los que así se expresan en contra de Dios, por supuesto, ni conocen a Dios, ni saben de lo que están hablando. Nosotros los seres humanos estamos experimentando lo que hemos logrado en estos tiempos con nuestra mala administración de la vida que Dios nos ha dado. Él nos dio la vida, pero nos toca a nosotros saberla administrar. Y hoy me siento responsable de aclarar la mente de aquellos que sin conocer a Dios lo critican. Es posible que alguno de ellos abra su corazón al toque del Espíritu y se arrepienta de su pecado. Cuando hablamos de nuestro Dios, el que vive por los siglos de los siglos, debemos tener en cuenta que tiene muchas cualidades. Nuestro Dios es justo. Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios tiene todas esas cualidades maravillosas y para
ser todo eso, Él no necesita a nadie más. Él no necesita a nadie para ser justo. No necesita a nadie para ser santo. Él puede ser omnipotente, omnipresente, omnisciente por sí mismo. Pero hay una cualidad en Él que para poderla vivir, tiene que tener a alguien más. Me refiero al amor. En 1 Juan 4:8 se nos dice que Dios es amor. Y para que Dios pueda vivir esa cualidad, necesita de alguien a quien amar. Recordemos que Dios creó el sol, la luna, las estrellas, los animales, las plantas. Él vio todo lo que había creado y dijo que era bueno. Sin embargo, no pudo amar a esas cosas porque no eran como Él. Fuimos nosotros a quienes Dios creó a su imagen y semejanza para amarnos y para que lo amáramos. En el diálogo que estudiamos el domingo pasado entre Dios y Moisés, pareciera como que Moisés se diera cuenta de que Dios quería compartir su amor con él. Y Moisés le responde de la misma forma cuando le dice en Éxodo 33:15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, no quiero ni puedo caminar sin ti. ¿Saben qué es eso? Eso es amor apasionado. Según el diccionario, pasión es una emoción intensa que nos entusiasma por alguien. Así como yo me entusiasmé un día por Miriam cuando la conocí por primera vez. Pero pensando en Dios, Él nos ama apasionadamente. Si Dios es amor, como afirma 1 Juan 4:8, eso significa que nuestro Dios es un Dios de relación. Desde el principio, Dios deseó tener a alguien de su naturaleza y de su semejanza a quien Él pudiera amar. Por eso nos creó, porque Él quería compartir su amor con alguien que fuera como Él mismo, un ser creado a su propia imagen. Y cuando le fallamos, cuando nos convertimos en criaturas pecadoras, el Dios que nos ama tanto y que quiere compartir su amor con nosotros, envió a su Hijo para que se sacrificara por nosotros. ¡Qué tremenda expresión del amor apasionado! Les leo un verso de la Biblia que todo cristiano conoce, Juan 3:16, pero se lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único Hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Tremendo y poderoso este verso. Esa imagen del amor apasionado de Dios y esa manifestación en Jesucristo que lo entrega por nosotros y ese amor apasionado de Jesús por nosotros que entrega su vida aun cuando éramos pecadores, nos recuerda a 1 Juan 3:1, que dice, miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios. Que a su vez nos recuerda el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, verso 12, que dice, mas a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al único Dios que nos ama apasionadamente. Dios entregó a su Hijo por nosotros porque nos ama apasionadamente. Es un amor eterno. Y porque nos ama así, nos sube ahora a la categoría de hijos, como Jesús es su Hijo. Esta relación de amor fue el primer propósito para el cual Dios nos creó. Toda la humanidad, incluyéndote a ti y a mí, fuimos creados por Dios para ser amados por Él. Me encanta la forma en que el Señor lo expresa en Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí
hace ya mucho tiempo diciéndome, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Me encantaría seguir hablando de ese amor eterno con que Dios nos ha amado apasionadamente. Pero necesitamos descubrir y cuestionarnos dónde estamos parados en lo que se refiere a nuestro amor por ese Dios que nos ama con amor eterno, que nos ama apasionadamente. Y la pregunta que tenemos que hacernos obligatoriamente es esta: ¿es nuestro amor por Dios apasionado? El Salmo 42:1 nos habla del amor apasionado del salmista por Dios, cuando dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sentimos así nuestro amor por Dios? ¿Podemos hacer nuestras las palabras del salmista? En el evangelio que leímos hoy, encontramos a un escriba o un maestro de la ley quien le hace una pregunta a Jesús: ¿cuál de los mandamientos de Dios es el primero de todos? El escriba solo quería saber del mandamiento que Jesús catalogaba como el más importante, el primero de todos. Y miren cómo Jesús le responde. En Marcos 12, lo leímos, 29-31. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En pocas palabras, lo que Jesús le respondió al escriba fue: no es uno, son dos los primeros mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo lo que tú eres, tienes y sientes dentro de ti. Y ama a tu prójimo, esa otra criatura que necesita ser amada como tú te amas a ti mismo. Esa es una definición, ¿saben de qué? De amor apasionado. Y el escriba reacciona y le responde a Jesús: bien, maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todas las ofrendas quemadas y los sacrificios. Buena conclusión la del escriba, pero ¿reconocer lo que es bueno es realmente amor apasionado? Muchos escribas estaban más preocupados con la letra que con el espíritu de la ley. O sea, se preocupaban de cumplir la ley más que de las intenciones de Dios detrás de la ley, que había que tratar de interpretar y practicar. Por eso Jesús le comunica al escriba una declaración fascinante: tú no estás lejos del reino de Dios. O sea, estás en el camino correcto, pero no has llegado. Necesitas seguir caminando. ¿Estamos nosotros en la misma situación del escriba? Sabemos la palabra de Dios, pero no la aplicamos con el amor apasionado que Dios espera de nosotros. ¿Sabemos esos dos mandamientos, pero los ponemos a un lado cuando nos conviene? ¿Estamos en el camino correcto porque somos parte de la iglesia, pero aún no hemos llegado a donde Dios espera que lleguemos? Si no hay pasión en nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo, ¿qué hay? ¿Será que nuestra motivación para obedecer los mandamientos de Dios es el miedo a Dios? ¿O será que buscamos la aprobación de los que nos observan primero que la de Dios? ¿O será que aún no hemos entendido el amor apasionado con que Dios nos ama? Mirando al escriba, podemos pensar si quizás tenía este hombre muchas responsabilidades y rutinas en su vida, pero quedó el tiempo que dedicaba para Dios y para su prójimo, a fin de poder expresar amor apasionado por ambos.
Quizás el escriba vivía una relación de adoración con Dios muy profunda, porque le cantaba, le oraba, llevaba sus diezmos al templo, pero no tenía tiempo para expresarle amor apasionado al prójimo, o creía que amando a Dios ya era suficiente. Hay una distancia, una separación que podríamos llamar amor apasionado entre el escriba y el reino de Dios. Y la distancia podría ser de poca importancia para él, pero no para nosotros, los que vivimos siguiendo a Jesús como nuestro Salvador personal. Porque solo conociendo a Jesucristo como nuestro Salvador podemos amar a Dios y a nuestro prójimo apasionadamente. El escriba era solo un religioso, no un cristiano. No era un seguidor de Cristo. Permítanme concluir, queridas hermanas y hermanos, leyéndoles en la primera carta de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21, para que nos ayuden a clarificar un poco más nuestro amor apasionado por Dios y por el prójimo. Si alguien dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al que ve, no puede amar a Dios a quien no ve. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. Le preguntaron a Juan Wesley, el fundador del metodismo, acerca de su secreto para vivir comprometido con Cristo. Y él dijo: le he pedido a Dios que me mantenga ardiendo en amor por Él y por las personas que me rodean. Eso es amor apasionado. Le invito a decir la misma oración de Wesley: Señor, manténme ardiendo en amor por ti y por las personas que me rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos amas y nos cuidas con amor eterno, a ti sea toda la gloria junto con tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Clamamos a ti, Señor, con la confianza que nos has dado en 1 Juan 5:14, de que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Te rogamos que mires con tu amor apasionado y eterno a toda la humanidad enferma y la sanes del virus asesino. Te rogamos, ilumines a los que están luchando por encontrar una vacuna que nos pueda inmunizar para acabar con esta pandemia. Intercedemos por los que piensan en el suicidio para que sepan que tú los amas. Gracias por los que han encontrado una nueva vida en Cristo Jesús. Danos misericordia para compartir con los que nada tienen. Te rogamos que cuides a los médicos, enfermeras y servidores públicos que se exponen a diario al contagio. Rogamos por sanidad para los que viven en el pueblo de Imócali, donde el pastor Miguel y su esposa Marifran están sirviendo con amor y dedicación a los necesitados. Gracias, Señor, por todos los que se han recuperado del virus asesino. Ten misericordia de los que han perdido sus trabajos. Gracias porque el hermano Marco Auquilla ya está trabajando. Te rogamos por los que no tienen alimentos, los que no pueden pagar la renta de sus casas, los que hoy viven en las calles. Te rogamos por los países pobres que no tienen suficientes recursos o alimentos o medicamentos, y por los países cuyos hospitales no tienen capacidad para más enfermos. Te rogamos por las familias que están siendo afectadas por la tormenta tropical Beta en Texas y otros estados. Te rogamos por California, donde los fuegos están consumiendo fauna, flora, casas y aún personas. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde los corazones y mentes de los que han perdido seres queridos, como la familia de mi amigo, hermano y pastor Ramón González Longoria, de la Iglesia de los Amigos en Cuba, que pasó a tu presencia el pasado lunes. Que su viuda Rosario y sus tres hijos estén siendo
fortalecidos por tu presencia amorosa. Clamamos a ti, Señor, por la sanidad de los enfermos de nuestra congregación y de otras congregaciones, como Rosanita Hernández, Pedro Hernández y su esposa, Otto Vázquez, Gisela López, Luis e Idailis Piña, Jorge Aguilar, Joy y Catarina Robertson, Marta y Eduardo Hidalgo, Arelis Ulloa, José Quevedo, Judith Hidalgo, Elena García, Alberto Reyes, Yolanda Blanco, María Suástegui, Néstor Larreal, Yamilé Saavedra, Dailén Abdon y su mamá María Reyes, Lilia y Ricardo Alzuri, su hija Lilita Alzuri, José Carlos Figueredo, Livia Larramendi, Eunice Fernández, Gladys Gómez, Julie Vázquez, Elba Coffey. Ponemos en tus manos amorosas y poderosas a Dianel López. Ten misericordia de ella y también de su familia. Oramos por Nelva Almaguer, Dorella Walter, Gerardo Tomlinson, Boris Bell, Joel Bell, la hermana de Emma Sainz, María Villanueva, Elizabeth González, Aristides Delgado, mi cuñada Edivia Fagundo, la mamá del pastor Andy, Hernán Rueda, Amaury Moreno, Carmen Rivera, Lourdes Molina, Samantha Sanfiel, Julia Torres, Mariolga Torres, mi querida Maito Martínez. Rogamos tu protección por los hermanos que siguen trabajando: Jessica, Alberto y Víctor Agama, Heriberto, Ramiro, Idailes, Milagros, Arelis, Juan, Adrián, Juan Daniel, Estrellita. En cualquier lugar donde hayan cristianos perseguidos, rogamos los fortalezcas y protejas. Oramos por el presidente Trump, los miembros del Congreso y del Senado. Padre nuestro, aumenta nuestra fe para seguir orando persistentemente y vivir confiando en que tú nos amas con amor eterno y apasionado. Úsanos para tu gloria compartiendo a Cristo con otros. A ti, Padre bueno, que vives por los siglos de los siglos, sea toda la gloria junto con tu Hijo y el Espíritu Santo. Y que el amor de Dios, el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, y la presencia del Espíritu Santo, el Consolador, sea con toda la humanidad para protección, sanidad y salvación, en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.